avanza el proyecto del Gobierno Nacional sobre la exteriorización de la moneda extranjera aquí en la Argentina. Sí, este es el segundo proyecto en 4 años, el otro comenzó a regir en el 2009, no tuvo el éxito que se esperaba. Creemos que las condiciones económicas hoy día son de mayor desconfianza que antes para que vengan capitales genuinos. Ahora, si no vienen los capitales genuinos y solamente vamos a atraer a los que tienen dinero mal habido, dinero fruto de cualquier delito o evasión, que aunque la ley prevé que no se le va a tolerar, creo que pero a través de testaferros, a través de sociedades extranjeras, cualquier dinero delictivo puede venir a Argentina. Cuando aquella persona quiere invertir legítimamente le van a dar un dólar de 5 pesos, el que venga a blanquear le van a dar un dólar casi de 10 pesos. Se produce una asimetría, una injusticia. No es oportunidad, no es correcto hacerlo, creemos que es un error que no le va a dar beneficio al país y entramos entre los países esos que estamos facilitando los flujos internacionales de dinero delictivo. ¿Se le está dando confianza desde el país para que este dinero pueda ingresar? Y claro, porque se le está garantizando cierta impunidad a aquel que traiga el dinero, pero también es cierto que está la otra desconfianza. Si después va a ser perseguido o no, está la otra desconfianza si le van a cambiar los bonos o no el Banco Central. O sea, el clima de negocio en Argentina no es el propicio para que venga dinero legítimo. Y creo que entonces solamente puede canalizarse dinero ilegítimo, que eso es malo. Nosotros nos gustaría que haya inversión de todos los sectores, no solamente de aquellos que vienen a traer dinero mal habido. ¿Está estipulado el tipo de inversiones a la cual se está apuntando? En el aire, dice que para inversiones estratégicas, energía o inmobiliario. Pero bueno, vamos a ver qué efecto tiene. La vez pasada la gente trajo muy poco del dinero que se exteriorizó. La gente blanqueó 4 mil millones, pero al país entran los 600. Esta ley obliga a traerlos, así que hay que saber qué va a pasar. Pero no es tanto el tema allí. Yo estoy proponiendo con otros senadores una comisión de seguimiento y control, porque si no está la AFIP por un lado, la Unidad de Investigación Fiscal por otro, el Banco Central por otro, y queremos en el futuro que se analice realmente quiénes fueron las personas jurídicas o sociedades o personas físicas que se acogieron a este beneficio.